Hello, good evening. Hi, good evening. Hello. Hi, how are you today? Hi, teacher. Hi, Miguel. Hello, good evening. Good evening, Juan. All right, so we are like getting into it's 8 o'clock, so we're gonna start. We're gonna wait like 1 minute for the rest to connect. We've got 10 students right now, so let's wait a little bit. Oh, in the meantime, I'm going to open up these things. Okay, let me see. All right, cool. So, por hacer o no el tiempo y en los que ya estamos conectados, pues vamos a comenzar. So, good evening, everybody. Buenas noches a todos. Welcome to this new section, to this video conference number 4. Básicamente una más y pues ya tenemos nuestra primera semana. Okay, that's pretty cool. So I'm going to start with the attendance list. Vamos a comenzar con la lista de asistencia and then we're going to start with class thing. Okay, let's start. Carla Lisette. Present. Thank you, Carla. Carlos Eduardo. Present. Thank you. Carlos Gualberto. Present. Okay, thank you, Carlos. Dalila Abigail. Not here yet. Dania Rebeca. Thank you, Dania. Let's see, Eric Jonathan. Eric Jonathan. Okay, not here yet. Georgina Paola. Georgina Paola. Okay, not here yet. Giovanni Pineda. Present. Thank you, Mr. Giovanni Ramirez. Present. Present. Thank you, Mr. Let's see, Juan Carlos Palacios. Present. Thank you, Mr. Juan Carlos Peña. Juan Carlos Peña. Okay, not here yet. Juan Osmel. Over here. Okay, thank you. Kevin Antonio. Kevin Antonio. Present. Thank you, Kevin. Let's see, Marlon Alberto. Present. Thank you, Marlon. Miguel Ángel. Present, teacher. Thank you. Nancy Yvette. Nancy Yvette. Okay, not here yet. Omar Alfredo. Present. Thank you. Okay, Silvia Suleima. Present. Thank you. Suleima Veronica. Present. Okay, thank you. And Walter Daniel. Okay, not here yet. Okay, so we're gonna start with the class people. So we have a lot of information to share today. Ahora, pues, vamos a tener dos temas un tanto interesantes. Pienso que entre ahora y mañana, we're gonna try to finish these two topics.
Mañana vamos a tener una pequeña retroalimentación de todos los temas que hemos visto durante la semana. It's going to be interesting. We're going to fill some exercises. And that's pretty much what we're going to have through this week. Okay, so I'm going to share, let's see, I'm going to share the presentation that we're going to have for today. Pero antes de presentar la diapositiva, for today, I want we to make a short feedback from the previous class. What do we remember from last class? ¿Qué estuvimos viendo la clase pasada? Can somebody tell me what was the main topic from last class? Any volunteer? The alphabet. Okay, we were practicing the alphabet. Very good. ¿Qué más recordamos? ¿Alguien más? Pronunciation. Okay, we were talking about pronunciation. We were pronouncing a lot of words. We were spelling a lot of words. The spelling. Ah, yeah, the spelling. Okay. I spelled some words to you and you wrote them down. Okay, very good. Dicho, vamos a comenzar como parte del feedback con eso. Vamos a hacer una pequeña actividad de spelling. Okay, just for you to be clear those things with the alphabet. And you're gonna just reread the alphabet a little bit, okay? So basically that was the topic from yesterday, okay? Just the alphabet thing. Okay, just let me see, I'm going to share the presentation for today. Give me a second. Okay, give me a second. I'm gonna say this. Okay, good. So can you see my presentation? ¿Me confirman, por favor, si pueden ver la presentación? Yes, we can. Ready. Okay, cool. Yes. Thank you. Thank you. All right, thank you. So as I told you, welcome to the video conference number 4. Okay. The topic for tonight is going to be possessive adjectives and nouns. Okay. So vamos a estar hablando sobre los adjetivos posesivos, así como también los nombres posesivos. That's pretty much what we're going to be doing, okay? So let's start. Okay, this is pretty much the class agenda that we're going to have. You're going to have the review from previous class, lo que prácticamente acabamos de hacer, el pequeño como recordatorio de lo que estuvimos viendo. Then we're going to start with the possessive adjectives introduction. And then you're going to have the possessive nouns things. We're going to do some exercises, all right? And then we're going to check those exercises. Esa es básicamente la agenda que tenemos para esta sesión. Okay, that's pretty much what we're going to have. So let's move on. The first thing that we're going to do, as I told you, let's review part of the things that we were discussing the last class. And what was the main topic from last class, as I told you. If you remember, we were talking and we were practicing the alphabet, okay? The ABC. Now, what are we gonna do with this information? This is pretty easy. Look, voy a leer again the alphabet. Luego vamos a hacer una pequeña actividad de spelling en la cual vamos a ver si todavía recordamos parte de lo que estuvimos practicando ayer. This is pretty much what we're going to do. Y luego vamos a comenzar ya con el tema del día de hoy. Okay, let's start just a little bit the spelling of the alphabet. And then you're going to start with the activity. You're not going to stop that much. No vamos a demorarnos mucho en esto. Okay, so, but let's start. Remember, this is going to be part of the pronunciation of each letter from the alphabet. Okay, let's start. I'm gonna start with A, B, C, D, E,
F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, and Z. Okay, so this is part of what we were discussing last class. Now, what are we gonna do with this information? Look. Bien. ¿Por qué volví a repetir cada una de las letras del alfabeto? Simplemente para que tengamos en cuenta cómo es la pronunciación de cada una de ellas para la pequeña actividad que vamos a hacer. Now, what are we going to do right now? Look, quiero que piensen en dos palabras en English, all right? Quiero que piensen en dos palabras y la escriban en su cuaderno. What are we going to do with those words? Look, lo que vamos a hacer con esas dos palabras es que las vamos a deletrear a toda la clase, ¿ok? La vamos a deletrear nada más dos veces por letra dentro de cada palabra. Y los demás, ¿ok? Las van a tener que escribir. Example, si Carla tiene sus dos palabras y comienzo con ella, ella va a deletrear sus dos palabras. She's going to spell those two words, y el resto de la clase va a tener que escribir esas dos palabras, ¿ok? At the end, we're gonna see if those sentences that you wrote are correct. Luego vamos a revisar que también nos ha ido con cada una de esas palabras, ¿ok? There you go. Piensen en dos palabras y escríbanlas en su cuaderno. When you have them, let me know, ¿ok? Puede ser sobre occupations, lo que ustedes quieran, contarse en inglés, that's okay. Solo que no sea una palabra demasiado cortita, okay? Okay, not too short. Cuando las tengan, just let me know, solo me dicen, and then we're gonna start. Y luego comenzamos. Then we're gonna start with the spelling thing. Just let me know when you finish. Finish, teacher. Okay, thank you, Juan. Finish. All right, Silvia, thank you. Finish, teacher. All right, thank you, Miguel. Remember, just two words, okay? Just two words in English, and then we're gonna spell those words. Finish. All right, thank you, Mr. Finish. Okay, thank you. I finished. Thank you. Finish, teacher. Okay, thank you. All right. Let's go for the other ones. Okay, is everybody ready? All right, let's see. Who got the cameras off? Eric and Carlos, can you please turn, okay. Eric and Dania, can you please turn on your cameras? We're gonna start. Okay, so if everybody's ready, we're gonna start. And I'm gonna start, as I told you, we're gonna start with Carla. You finish your two words, Carla? Me falta una. Okay. Hurry up. Necesito que todos ya hayamos terminado para que ya podamos hacerlo. Okay, let's see. Nancy, did you have your words? ¿Ya tienes sus dos palabras, Nancy? Yes. Okay. Sí. Thank you.
Okay. Are you ready, Carla? Sí. Okay, cool. Voy a comenzar con usted. Okay, what are we gonna do? As I told you, pay attention to Carla's spelling those two words, okay? Ella va a deletrear sus dos palabras, ustedes estén atentos. Ella solo va a poder deletrear dos veces cada letra, okay? And that's it, okay? Try to pay attention. So, Carla, be clear, okay? You can start. C-O. Carla. Dos veces cada letra. Okay. Ah. Yeah, yeah. C. C. O. O. R. R. A. A. C. C. O. O. N. N. La otra A M O R R. Okay. Wait a minute, Carla. Your words are in English or Spanish? En español. It has to be in English. I mean, ¿por qué? Porque por ende rapidito en español vamos a captar rápido qué es, okay? Now we're gonna leave it later, okay? Hágalas en inglés, las dos en inglés, okay? About anything, has to be in English. Good. Escríbalas y luego voy a seguir con usted. Silvia. Okay, Silvia, spell yours. Okay. H H O O U U S S E E. Okay. Repeat, please. And next S S C C H H O O L L. Okay. Let's see the other one. Okay. Vamos a ver si las completaron. Okay. Giovanni. What was the first word? Two words. No. ¿Cuál fue la primera? ¿Cuál fue la primera palabra que sí deletreó? Okay. Bueno, quizás con los audífonos se tienden a confundir algunas letras, pero primero entendí que era caracol y la segunda. Solo la primera. The first one? Silvia? Oh, también. Is he correct? Silvia? No. 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 Okay. Thank you, Giovanni. Let's see. Marlon. Okay. What was the first word that Silvia spelled? I heard it was house. Was it house, Silvia? Yes, it's correct. Okay, house. Okay, house. All right, house. There you go. Let's see who can help me out. Juan Palacios. What was the second word? ¿Cuál era la segunda palabra? Perdón, school. School? Silvia? Yes. Okay. Does everybody have school? Okay, very good.
Yo creo que dije de la primera persona, las de las palabras en español, creo que dije. Ah, ok, no, Silvia. Sí, la primera, por eso. Ay, con razón, se me era extraño que dijera caracol. What? That's a new Spanish word. Okay, all right, Giovanni. Cool. All right, Silvia, thank you. Now, Carlos Gualberto, read yours, I mean, spell yours. Okay. A, C, 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 O, O, U, U, M, M, T, T, A, A, M, M, T, T, S, S. Ah, okay. Number two word. Okay. S, S, T, T, U, U, E, D, E, E, N, N, T. Okay. Very good. Okay, cool. Let's see. Miguel Angel, what was the first word that he spelled? La primera palabra me suena a sometimes. No sé si entendí bien, teacher. ¿Algo cerca, Carlos? ¿O no? No. Ah, okay. La segunda me suena a student. ¿Carlos? Yes. Student. The second yes. One is student. Okay, very good. Okay, cool. Let's see. Carlos Eduardo. What was the first one? Is accountant. Is it accountant, yes. Carlos? Okay, accountant. Yes, that's right. Okay, very good. So number one is accountant, and casi, number casi. Two, yeah, casi casi Miguel. Okay, and number two is a student. Okay, very good. Thank you, Carlos Eduardo. So thank you, Miguel. And okay, thank you, Carlos Alberto. Now, Miguel, spell yours, please. Right. Eight, A. Ah, perdón. Dos veces. Vuelvo, empiezo. Okay. Eight, A, A, P, 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 Y, Y. Second. B, B, I, I, T, T, Eight, Eight, D, D. A, A, Y, Y. Finish. So let's see if someone identify that those words. Let's see. Nancy, did you identify the first one? Yeah. What is number one? Okay. S, O, A, Nancy, no. Si que me lea la palabra número uno o la palabra número uno que deletreó Miguel, si la tiene. Ah, no, teacher, esa no la copié. Ah, okay. All right. Dania. What's number one? Come on. Okay. All right. Come on, girls. Suleyma. Es que no logré captar, pero no sé si era Apple. No. Miguel. No, teacher. Okay. Lo repito. Okay. Una vez nada más. Una vez.
Just one. Una vez cada letra, ok. Ok, ok. Despacio. Eight. A. B. B. Y. Second. B. I. D. Eight. D. A. Y. Okay. La primera dijo, okay, H, okay, A, H, A, oh, okay, Y. Está fácil, compañero. Okay, let's see. Giovanni, what's the first word? Si es H, como usted dice, es happy. Miguel? Right. Okay, yeah. Happy. H A P P Y. H. All right, cool. Thank you. Omar, what is the second word? I don't understand. Repeat. Okay, okay. Miguel. Vamos a repetir la número 2, pero lo vamos a hacer un tanto despacio. Y la letra H, Miguel, es H. H, ¿ok? Ok. B, I, T, 8, D, A, Y. Okay. Una letra. Okay, let's see. Oh, I don't know. All right, Omar. Again. Okay, 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 okay. La última vez, Miguel. Creo que sí. Yeah, you punish us with that word, okay? Okay. B I T 8 D A Y. I don't understand. Okay, let's see. Vamos a ver, de modo general, ¿quién la tiene? Birthday, creo que dice. Birthday. Cumpleaños. Birthday. Let's see, Miguel, is that correct? Sí, yeah, birthday, happy. Faltan letras. Happy birthday. Ok, a ver, deletré la última vez, Miguel, ¿cómo la tiene? Right. I, T, 8, D, A, Y. Tendría que ser Thursday. Okay, B, I, okay, vamos a ver, B, okay, I, R, T, H, H, B, A, A, Y, Y, ¿así la tiene, Miguel? Yes, teacher. Ah, okay. I'm going to put it in the chat. It has to be like this. Birthday. Okay. B-I-R-T-A-V-A-Y. Yeah, it sounded like was missing something, but it has to be like that. Birthday. Okay, it has like a lot of things, this word. Okay. But thank you. Thank you, Miguel. All right. Now, Juan Carlos, yours. Okay. E, R, R, A, A, S, S, I, I, R.
are. Finish. And second is W. W. O. O. R. R. K. Finish. Okay. Very good. Let's see. Kevin, what is number one? No puedo repetir porque se quede. All right, Kevin. All right, Kevin. Bien, bien, bien. De modo general, a Juan Carlos, quiero que la repita nada más una vez cada una de ellas. Una vez por cada letra, ¿ok? That's it. Vamos a ver. Okay, teacher, two or both of them. Only one. Okay. Please, Eric, que apague el micrófono para que escuchemos bien. Is someone with the microphone on? Bien, vamos a tener solo el micrófono de Juan Carlos, okay, encendido. Okay. E. R, A, S, I, R. Second, W, O, R, K. Finish. Ok, en la primera usted dijo E, R, A, S, I, R, right? Yeah. E, R, A, S, I, R. Yeah. Okay. Eraser? No. Okay. Maybe a eraser. Yeah. Okay. Ah, entonces era E. E R. E R. Okay, okay, okay. Very good. Okay, very good. So it was eraser. Okay. E R. A-S-E-R. Very good. Eraser. Good. Let me see. Juan Osbel. Teacher, puede ponerla, perdón. Teacher, puede ponerla en el chat, por favor. Disculpe. Ok, ok. Ahorita. Eraser. Like this. There you go. Yes, thank you. Ya tengo la segunda. Ok. Ok, vamos a ver. Let's see if Juan Osmel has it. Okay, Juan, where was the second one? Creo que se le fue la señal. Okay, Miguel. Work. Work, was it that one, Juan Carlos? Yeah. Okay, yeah, very good. W-O-R-K, work. Very good. So let's see, Kevin. Give yours, Kevin. Okay. Number one is O-O-C-C-C-U-P-A-T. I, O, N. Okay. Second, C, O, N, N, B, B, E, R, R, S, S, A,
A, E, T, I, O, O, N, N. Okay, let's see. Who can help me out with this one? Alexander Ramirez, what was number one? Occupation. Occupation, Kevin, is that correct? Yes. Okay, very good. Thank you, Alexander. Good. Walter, what was number two? Conversation. Teacher, no la pude escribir, solo alcancé la C, la Z, O, M, parece que por ahí yo, pero y me perdí, no sé qué más. Okay. Sí, me la puede repetir. Ok, Kevin, así a grosso modo, dele de una vez, vamos a ver si la termina. Sí. Ajá. O, N, B, I, R, S, A. Perdón, A, T, I, O, N. O, N, okay. Walter? Excuse me, teacher. Lo siento, no le alcancé a terminar. No alcancé a terminar, no sé qué dice. Ok. Iba bien. In this case. Conversations. Yes, in this case, the word is conversation. Right, Kevin? Yes. Conversation. Yeah, conversation. Yes. Conversation, that was the word. Very good. Conversation. Yeah. I'm going to write it down in the chat. Let's see. It has to be like this. Conversation. C-O-N-V-E-R-S-A-T-I-O-N. Conversation. There you go. Thank you, Kevin. Now, Juan Carlos Palacios. A, R, C, H, perdón, no voy repitiendo dos veces. Okay. A, R, R, C, C, H, H, I, T, T, E, E, C, C, T, T. Okay. Number two. Right. A-A-R-R-T-T-I-I-S-S-T-T. Okay, very good. Let's see. Sylvia, what was it? Number one. Architect, is that correct? Juan Carlos? Yes. Okay, very good. Thank you, Silvia. Let's see. Nancy. What is number two, Nancy? No sé si la entendí bien, pero sería artista. Artist? Artist. Yes. Okay, very good. Artist. Okay. Okay. Thank you. Thank you, Nancy. And thank you, Juan. Let's see. Marlon, yours, mister. Okay. T, T, R, R, U, U, C, C, K, K. Let's go with the second one. S, S, T, T,
R, E, T. Okay. Nice. Let's see. Carlos Eduardo, what is number one? Truck. Truck. Marlon, is that correct? Right. Okay, very good. Correct. Omar, what is number two? Okay, street. Absolutely right. Okay, very good. Truck and street. Very good. Thank you, Omar. All right, and thank you, Marlon. Let's see. Suleyma, your turn, miss. Okay. L, U, B, E. T, H, C, A, E, R. Okay, okay. Lo vamos a lo vamos a repetir sí. otra vez, pero un tanto despacio, porque hay unos como que, ah, ¿qué happened? Y dos veces la letra. Ajá, ajá, two times. Excuse me. Okay, okay. L, L, U, U, B, B, E. T, T, A, A, C, C, H, A, E, E, R. Sorry, can you repeat that again, please? Okay, repítalo una vez más, así de una, la última. L, U, B, E. T, A, C, A, H, perdón, H, E, R. Okay, let's see. Juan Carlos, what is number one? I don't know. All right. Let's see. Who got number one? Let's see. Carlos Gualberto. Repeat, please. Okay. Let's do it once again, Suleyma. Only once. Vamos a hacerlo despacio. Vamos a ver si la completamos. Okay. L, O, B, E. T. A, C, H, E, R. Ahí nos dijo las dos de una, ¿verdad? Las dos. Las dos, ajá. Ok, bien. In number one, you say L, U, B, E, right? I think the word is love. No será L O V E. L O V E. Así love. Es lo que dijo, ¿verdad? Okay. Where is love? Love. Love. Okay. L O V E. Very good. En la otra, no sé si estoy mal, Suleyma, pero usted dijo T A. Es que la H, ¿cómo se pronuncia? Se me olvida. H. 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 Creo que ahí está la confusión. Ok, va, va. Pero se la voy a, se la voy a repetir tal y como yo lo escuché. No sé si estoy mal. Ok. T, A, C, H,
E. R. Ajá. Entonces, creo que si no me equivoco, ahí le faltó una letrita a esa palabra. Ah, ok. Ok, sería T, E, A, C, H, E, R. That's right. It will be teacher, ¿verdad? Ok, yes. Ah, ok, very good. Yeah, that was teacher. T, E, A, C, H, E, R. Right, teacher. Very good. Let's keep going. Thank you, Suleyma. That was cool. Walter. Yeah, yours, mister. Okay, teacher. All right. S, P, E, I, K. Okay. Repeat. Okay, repeat again. Is repeat. First. Okay. La primera palabra. Okay. The first one. Is P I K. Second, W R I T T E E. Okay, very good. Let's see. You got it. Let's see. Juan Esmel, what is number one? I can understand. Okay. The first word. Okay, let's see. Giovanni? Speak. Speak? Teacher. Is that correct? Okay, let's see. It's correct. Okay, it's like this. Speak. S-P-E-A-K. Okay, very good. Nice. Thank you, Giovanni. Let me see who else can be here. Okay. Eric. Turn on your camera, Eric, and tell me, what is the second word? G R. Eric. Diga. No, permítame. ¿Cuál es la segunda palabra que dictó Walter? Yo lo entendí como que guay, algo así. Right. Walter. Right. Right. Okay. Very good. Right. That's the word. Very good. Right. 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 Escribir. Watch. Yeah. Right. Like this. Right. W-R-I-T-E. Right. That's like right. Escribir. Okay. There you go. Thank you, Walter. And thank you, Eric. Let's see who else is. Omar. I think Omar has not participated. Same teacher. The first is T E E L L E E P P H H
O, O, N, N, E, E. Okay. And the second is B, B, R, R, O, O, T, T, H, H, E, E, R, R. Very good. Thank you. Marlon, what is number one? I think it's telephone. Telephone. Omar? Yes. Very good. Nice. Dania, what is number two? Dania? Hello? Brother. Brother? Omar? Yes. Very good. Okay, very good. Yeah, thank you, Dania. Very good. Omar, thank you. Let's see, Carlos Eduardo, yours. Okay, the first word. C, C, O, O, M, M, P, P, U, U, T, T, E, E, R, R. Very good. Second word. O, O, R, R, A, A, N, N, G, G, E, E. Very good. Thank you, Mr. Alexander. What is number one? Computer. Juan Carlos, is that correct? Yes. Ah, okay, very good. Thank you, Mr. Very good. Now, let's see, who else can tell me this? Suleyma, what is the second one? Repeat, please. Okay, okay. Let's repeat just once. What time? O, O, R, R, A, A, N, N, G, G, E, E. Very good. Suleyma? Orange. Juan Carlos? Orange. Ah, okay, very good. Suleyma, yeah, that was that's the word, orange. Thank you, Juan. Okay, very good. Nice. Giovanni, yours, mister. Okay. A, A, L, L, P, P, H, H, A, A, B, B, E, E, T, T, H, H. Number two. P, P, R, R, E, E, V, V, I, O, O, U, U, S, S. Okay. You copy my words, man. Okay, cool. Let's see. Let's see. Gualberto, that's number one. Alphabet. Giovanni.
Yes. Ah, okay, very good. Alphabet. Alphabet. The only thing is, Giovanni, que la última H no va. No. Okay. Termina en T. Ends in T. Okay. Very good. Okay. Let's see who can help me out with the next one. Hey, Carla didn't come back. All right. Silvia, what is the second word? Sorry, no la copié. Ah, okay. Okay. Let's see. Miguel, what's the second one? Repeat, please. Okay. Okay. Only okay. Once. B. E. V. I. O. U. S. Very good. So, Miguel? Private. Which one? Private. Private? Yeah. Repeat. Please. PR. Private, teacher. No sé si lo noté mal. PREVIOUS. All right. The word is, because of time, I'm going to stop that much in this. The word is previous. Is that correct, Jeremy? Previous. Yes. Previous. Sorry. Like this. I send it to the chat. Previous. I'm sorry. Previous. Okay, cool. Thank you, Giovanni. Let's see. Alexander, is that yours? C, C, O, O, U, U, S, S, I, N, N. Okay, very good. Second word, S, S, O, O, N, N, I, N, N, L, L, I, A, A, W. Okay, let's see. Who can help me out with this? Let's see. Palacios, what's number one? Cousin, is that correct, Alexander? Yes, yes. Okay, very good. Cousin, very good. Let's see who can help me out with the next one. Juan Osmel, what is the second one? Sorry, I don't understand. The second one. ¿Quién tiene la número dos? Who got number two? Repeat, please. Okay, nobody has it. All right. Alexander, can you please be so kind and repeat the word? Okay. S. S. O. O. N. N. I, N, N, L, L, A, W. I think it's son-in-law. Is it son-in-law, Giovanni? Yes. Okay.
En este caso, sería S O N. Ajá. Lo puedes escribir en el chat. Ok, cool. I'm gonna send it. Vamos a ver, va con unas pequeñas like this, como flicas. Like this. Son-in-law. ¿Alguien sabe qué significa son-in-law? I think it's hijastro, I don't know. Yerno. Yerno. Yeah. Ah, okay. Yeah. Father-in-law, daughter-in-law, remember that. Brother-in-law, mother-in-law, like mother-in-law, suegra, father-in-law, suegro, brother-in-law, like cuñado, okay, sister-in-law, cuñada. So, son-in-law has to be yerno, and daughter-in-law is like nuera. Hijastro. No, nuera. Yeah, nuera. Hijastro es stepson. Stepson. That's hijastro. Stepson, like this. Stepson. Yeah. Yeah. Toda vez que vean la palabra step antes de un miembro de la familia, eso significa es como algo en adopción. Like stepfather, padrastro. Stepmother, madrastra. Stepbrother, hermanastro. And all those things, okay? Yeah, the step. There you go. Okay. Thank you, Alexander. Let's see, Juan Osmel. Yours? Okay. My words are, pay attention, please. Okay. The first, A, B, B, L, E. The second is D R I N K. Okay, very good. Let's see if we got. Please. Okay, I think number one, already got it. Okay, repeat number one only once, okay? Yes. Okay. A, B, B, L, E. All right, did you have it? Yeah, who got number one? Así de modo general, ¿quién tiene la número uno? Apple. 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 Is that correct, Juan? Right. Okay, Apple. Very good. What about number two? Let's see. Giovanni, what is number two? What's the second word? Ring. Which one? Drink. Yes. Drink? Drink. Okay. Okay. Ajá. I thought it was drink as well, porque yo escuché B en vez de B. No. Well, okay. In number two, it's drink, right? Drink. Drink. Like this. Yeah, like this, drink. D-R-I-N-K, drink. Okay, very good. So thank you, Juan. There you go. Let's see, okay. Omar. Enciendo su cámara, Omar. Vamos a ver las suyas. The yours. Let's see. Oh. Permítame. Sí. No, I was Eric. It was Eric. Me confundí de casilla. It was Eric.
Boy. Hey, boy. T, T, R, R, E, 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 E. Segunda. N, N, O, O, T, T, D, D, B, B, O, 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 K, K. Listo. Okay, very good. Carlos Eduardo, what is number one? Three. 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 Is that correct, Eric? Correcto. Three. Okay. Does somebody know what is three? Todos sabemos que es three. Like this, right? Árbol. Means árbol. Very good. Hey, let's see who can help me out. Nancy, what is number two? Nancy. Hola, teacher, perdón. Dígame. What is number two? Okay. No, no la escuché. Okay. Sí, honestamente no la entendí muy bien. Solo este, una que decía brief. Ah, okay, okay. Walter, what is number two, Walter? Notebook. Is that correct, Eric? Notebook? Correct. Okay, very good. Thank you, Walter. Very good. Notebook. Very good. Nancy, I think you have not participated, right? Can you please say yours? Okay. La primera sería S, S, O, O, A, A, D, D, E, E, R. R. Very good. Second one. Okay. Two. Sería C, D, A, R, R, P, P, E, E, M, M, D, D, E, E, R, R. Okay, let's see if they got it. Marlon, what is number one that she spelled? I don't hear very well. Okay, ¿podría repetir, Nancy, la número uno? A little bit okay. Slow. Okay. S, S, O, O, A, D, D, E, E, R, R. Okay. You said S, O, A, D, E, R. En sí, ¿qué palabra quiso poner a Nancy? Quise poner soldado, pero no sé si está bien escrita. Soldier. Soldier. Ay, yo creo que sí. ¿Cuál fue la que me equivoqué entonces? Like this. Like this. S-O-L-D. I-E-R.
Ah, okay. Soldier. Soldier. Okay, okay. Okay. Very good. Let me see who can help me out with number two. Kevin, what is number two? Carpenter. Carpenter. Nancy? Yes. Okay, Nancy, pero la tiene la segunda. ¿La tiene así, Nancy? Carpenter, sí. ¿Cómo la acabo de enviar al chat? Permítame. ¿Can you please check it? Yes. Ah, ok. Sí. Así fue como la describí. Ok, very good. Very nice. Ok. So, thank you, Nancy. There you go. Who's missing in here, in this thing? Bien, ¿alguien se me ha pasado que no me ha participado? Oh, we did it, everybody. Let me see. Juan Osmel, did you participate already, right? Yes. Okay. Let me see. Okay. Bien. Entonces, creo que sí, a todos participamos. Bien. Si a todos lo hicimos, vamos a comenzar ahora entonces de lleno with the new topic. Pero antes de ello, voy a pasar asistencia. It's 9:11. It's basically, let me see. Okay, give me a second. I'm going to pass the attendance list y luego vamos a continuar ya con el tema. Let's see, Carla Lisette. Okay, creo que Carla no volvió de la conectividad. Estaba fallando. Carlos Eduardo. Present. Thank you. Carlos Gualberto. Present. Thank you, Mr. Dalila Abigail. Okay, not here. Very good. Dania Rebeca. Present. Thank you. Eric Jonathan. Present. Thank you. Y Georgina Paola. Okay, not here. Giovanni Pineda. Present. Thank you. Alexander Ramirez. Present. Thank you. Juan Carlos Palacios. Present. Thank you, Mr. Juan Carlos Peña. Present. Thank you. Present. Thank you, Mr. Juan Osmel. Present. Okay, thank you. Kevin Antonio. Present. Okay, thank you. Marlon Alberto. Present. Thank you, Mr. Miguel Ángel. Okay, thank you. Nancy Yvette. Present. Thank you. Omar Alfredo. Present. Thank you. Silvia Zuleima. Present. Thank you. Zuleima Verónica. Present. Thank you. And Walter Daniel. Present. Okay, thank you. Very good. So I'm going to share the presentation over again and we're going to continue with the topic. Let's see. Let's start. So, okay, this is basically what we're going to be doing from right now and on. Okay. These ones are possessive adjectives. This is basically the topic that we're going to be discussing right up to now. Okay. But first, ¿qué son adjetivos posesivos? Listen up. Adjetivos posesivos son aquellos tipos de adjetivos que describen a posesión o posesiones que nosotros tenemos. ¿Okay? Escuchen bien, puede ser ya sea una posesión de un objeto o algo, también describen relación. ¿De qué aspecto? Relación quiere decir
cuando mencionamos que estamos con alguien, ya sea que ese alguien sea parte de nuestra familia o estemos en una relación con esa persona o grupo de personas. Okay. So, en este caso acá, esta imagen es sacada del manual, look. Y acá las tenemos de acorde a los, digamos, pronouns que solemos usar en este caso. Remember, these ones are the pronouns y esta es la lista de possessive adjectives que nosotros vamos a estar utilizando. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, con el pronoun I, vamos a utilizar my. My. Ese se utiliza para denotar posesiones, ok, nuestras, propias. Example, yo puedo decir my computer. Estoy diciendo que la computadora es mía. Mi computadora, ok. My computer. You. Tenemos el possessive adjective your. Ok. Your. Esto es para denotar una posesión de una persona. Ok. Podríamos decir, like, supongamos que le estoy hablando directamente a Omar. Y yo le digo, Omar, that is your house. Your house, like su casa, okay. Entonces ahí ya le estoy diciendo que la casa le pertenece, okay. That's your house. Then we got he, and for he we got his. His significa su de él, okay. Cuando mencionamos ya una posesión de una tercera persona, en este caso de un hombre. For she we got her, her, okay. Su de ella, like her cell phone, su celular. For it, recordemos que it es cuando mencionamos objetos inanimados, cosas que no tienen vida, ¿ok? Tenemos its, simplemente le agregamos una S, its, y ya podemos estar denotando una posesión de algo, de un objeto, ¿ok? Vamos a ver algunos ejemplos de ellos. Then we got we. Like nosotros. Para ello, vamos a utilizar el possessive adjective our. Listen up to the pronunciation. Escuchen bien esa pronunciación. Our. Okay. Our. That's the correct pronunciation. Luego tenemos they. Okay. And for they, we got their. Their. Okay. Very good. Muy bien. Vamos a darle una repasada en cuanto a la pronunciación. Y luego vamos a avanzar a algunos ejemplos. Listen up. My. My. Your. Your. His. His. Her. Her. It's. It's. Our. Our. Their. Their. Okay. That's pretty much the possessive adjectives, the ones that we're going to be using for short sentences, the ones that we're going to be doing. Okay, let's continue. Good. We got some examples. And for this ones, I want the help from you guys. You're going to read these examples for me. Suleyma, can you please read the first example? My word. Is great. 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 Okay. Very good. Thank you, Suleyma. My work is great. ¿Qué estoy describiendo ahí? Que mi trabajo, okay, mi trabajo es genial, por así decirlo. Estoy contento con ello. Like, my work is great. So, ¿de quién es? Mío, right? So, ahí estoy denotando una pertenencia. There you go. Something that belongs to me. So, my work is great. Let's see. Marlon, read the second one, please. Your cell phone is an iPhone. Okay, very good. Your cell phone is an iPhone. So, if you take a look in there, okay, ¿a quién le estamos diciendo eso? Es como que nosotros le digamos eso a otra persona, okay? Like, your cell phone is an iPhone. Your house is big. Tu casa es grande. Your house is small. Ok.
Tu casa es pequeña. So you see, it's like cuando ya estamos describiendo una pertenencia de otra persona. Okay? So in that case, we use your. Then we got the third example. And for this one, I want Omar to help me read. Omar, are you there? Okay. His family is big. Okay, very good. Thank you, Omar. His family is big. Okay. Es como que yo estoy hablando con Omar de Silvia, por ejemplo. Supongamos que Silvia tiene una familia numerosa y yo le diga a Omar, sorry, de Marlon. Recordemos que his lo utilizamos para describir las pertenencias de un hombre. En este caso decimos, his family is big. Supongamos que le digo a Omar, his family is big. Que la familia de Marlon es numerosa o grande, ¿ok? So, en este caso, ¿de quién estoy describiendo? ¿A quién? A la familia de, en este caso, de Marlon. So, you see? So, en este caso es cuando ya hablamos de una tercera persona, ¿ok? Yo soy primera persona, el que está hablando, quien me está escuchando sería la segunda persona, en este caso sería Omar, y la tercera persona ya sería de quien nosotros estamos hablando, que en este caso sería de Marlon y su familia. There you go. That's the way how we act. Then we got the next one. And for this one, I want Silvia. Help me read, please. Her dog is small. Okay, thank you. Her dog is small. Okay, en este caso acá, estamos hablando de la pertenencia de quién? De una mujer, okay? Her dog is small. Okay. In this case, we can use the example I was showing before. Aquí sí podemos utilizar el ejemplo que estaba mencionando anteriormente. Okay, supongamos que estoy hablando con uno de ustedes sobre Silvia. Y Silvia tiene un perrito y está pequeño. Entonces ahí sí cabe la oración. Y yo le digo a esa persona, ah, her dog is small. Okay, like, su perro es pequeño. So you see, ahí estoy describiendo a quién, la pertenencia de quién, de Silvia. Okay, that's the way how it acts. Let's keep going. Let's see who can help me out with this. Carlos Gualberto, read the next one. Okay. It's bone is old. Okay, it's thank you. Yes, somebody mentioned something? It's her. Uh-huh. Hello? ¿Alguien iba a decir algo? Ok. So let's see. Its bone is old. ¿A qué nos estamos refiriendo acá? Listen up. Aquí ya estamos describiendo generalmente cuando utilizamos its. Ok. Its. En este caso podría ser de un animal que estemos describiendo. ¿Qué estamos describiendo ahí? ¿Qué es bone? ¿Alguien me puede decir qué es bone? Ok, hueso. There you go. Generalmente, cuando describimos un animal, escuchen bien, cuando describimos un animal, en este caso estamos describiendo uno de los huesos de algún animal, pero no sabemos si es un macho o es una hembra, generalmente nosotros nos referimos a he o she cuando nos referimos al animal, sino como it. It. Ok. Entonces, en este caso, si no tenemos definido de qué animal estamos hablando, generalmente podemos decir, its bone is old, like, su hueso es viejo, probablemente sea de un perro, ok, o de un gato, whatever, pero en este caso, no sabemos si puede ser macho o puede ser hembra, ok, entonces, en ese caso, generalmente utilizamos it,
Y en este caso, como estamos describiendo el hueso en sí, por eso decimos it's bone, it's old. Okay. El it's hace referencia a quién, al animal. Okay. A ese hace referencia al it's. Okay. No sé si me doy a entender con ello. O podemos brindar otro ejemplo, if you want. ¿Estamos claros hasta acá? Nos podemos referir a un objeto, teacher. Yes, nos podemos referir a un objeto también. Ejemplo de ello, va. Una casa, a house. An example. Yo puedo decir, my house is small. Mi casa es pequeña, ¿ok? Its color is green. Listen up. My house is small. Mi casa es pequeña. Its color is green. Su color es verde. Ok, en ese caso, its hace referencia a qué? A la casa. Ok, ¿por qué? Porque el color, ¿a quién le pertenece? A la casa. Ok, entonces ahí estamos describiendo la posesión de un objeto. ¿Y cuál es la posesión? El color, por así decirlo. Ok, en ese caso. Vamos a hacer. Podemos hacer referencia al objeto y podemos simularlo también, ¿verdad? Exactamente. Yeah. Okay. Right. Yeah. Thank you. Sí, porque tenemos que hacer referencia porque así sabemos de qué estamos hablando, de qué objeto estamos hablando. Yeah, very good. Let's continue then. Carlos Eduardo, read the next example. Yeah, our bird is noisy. Okay, very good. Our bird is noisy. Very good. En este caso acá estamos hablando de una pertenencia de qué? De un grupo donde nos incluimos. Nuestro pájaro es, what is noisy? Ruidoso. Very good. Like ruidoso. Okay, our bird is noisy. Okay. Y si ven ahí, a pesar de que estamos dentro de un grupo, de personas, tenemos is ahí como parte del verbo to be. ¿Por qué is y no are? Porque no nos estamos refiriendo al grupo como tal, sino ¿a qué? Al pájaro. A ese es el que estamos describiendo. ¿Ok? Entonces, por eso tenemos is en la oración. Como solamente es un pájaro, por eso tenemos is. Remember that. ¿Ok? Si la palabra bird tuviese una S, entonces ahí ya no lleváramos is. Tendríamos que colocar are. ¿Ok? Por ser una palabra en plural. ¿Ok? ¿Estamos claros? ¿Estamos claros con ello? Yes. Okay, very good. That's what I like. There you go. Let's continue. Let's see who can help me out. Dania, read the next example. Your house is small. Okay, very good. Your house is small. Bien. Dania, ¿a qué me refiero cuando yo digo your house is small? Si acá ya tenemos una oración que dice your cell phone is an iPhone. ¿Es a una sola persona que le hago esa oración, que le digo esa oración o a un grupo de personas, Daniel? Sería una persona, porque habla de tú. Ajá. ¿Pero en qué otro aspecto yo lo puedo utilizar, Daniel? ¿Se acuerda que en los pronombres generalmente tenemos I, you, he, she, it, we, you, they? El segundo you, ¿a qué hace referencia, Daniel? ¿Lo recuerda?
a usted. Ajá. Sería... Ajá, ajá. Pero también, Dania, recordemos que hay un segundo you que quiere decir ustedes. O nosotros. Ah, nosotros sería our o we. Okay. Okay, el you hace referencia a decir ustedes. Supongamos que yo les digo a todos ustedes, supongamos que todos, todos mis estudiantes viven en una sola casa. ¿Ok? Y yo les digo a todos ustedes, your house is small. Su casa es pequeña. Ahí no solo se lo estoy diciendo a usted, se los estoy diciendo a todos, a todos. ¿Ok? Su casa es pequeña, a todos como grupo. Es como la casa de ustedes es pequeña. ¿Ok? Supongamos que todos están en una sola casa. ¿Ok? En ese caso, así como actúa esta oración. Bien, pero como todos vivimos en casas separadas, entonces acá yo diría, si quiero mencionar que todas las casas son pequeñas, diría, your houses are small. ¿Ok? Ya no utilizaría is. Utilizo is porque solamente me refiero a una sola casa. Bien, pero como ya son, ¿qué? Una por todos ustedes, ¿ok? Una para cada uno. Entonces diría, your houses, y a la palabra house le agregaríamos la S para denotar el plural y diría houses, y luego el is, recordemos, solo se utiliza para los singulares, terceras personas. Pero como acá ya estamos hablando de plurales, ya no sería is, sería are. Entonces, your houses are small. Sus casas son pequeñas. ¿Ok? Su de ustedes. ¿Ok? Recordemos entonces, your, puede ser directamente a usted, Dania. Your house is small. Su casa es pequeña. Se lo digo directamente a usted, like, su casa es pequeña. Y también puede ser a todos como grupo, ¿ok? Para decir ustedes. Entonces recordemos, tiene dos funciones. Decirlo directamente a una persona como tú, tu casa es pequeña, o su como grupo, para decir ustedes, ¿ok? There you go. So let's continue. Let's see. Silvia, read the next example. Their cars is slow. Ah, okay. Very good. Their car is slow. Okay. Supongamos nosotros tenemos un grupo de amigos y ese grupo de amigos para salir tienen un solo carro. Okay. Entonces, en ese caso, usted comienza a decirle a alguien más, ah, their car is slow. Su carro es lento. Ok, en ese caso, ¿de quién estoy haciendo referencia? Ok, al carro de ellos. Ok, de ellos. Hay una pertenencia de todos ellos. So, their car is slow. Pero, ¿qué pasa si ese grupito de personas tiene un carro cada uno? Ah, entonces diríamos their cars, ya la palabra car ya llevaría una S, ya no sería is, sería are. Their cars are slow. Sus carros son lentos. So you see, that would be different. Okay? There you go. That's the way how plurals act. Esa es la forma en cómo actúan los plurales dentro de una oración. ¿Ok? Utilizando los possessive adjectives. Ok. Right up to now. Hasta ahora. ¿Tenemos alguna pregunta con el uso de los adjetivos posesivos? Any question? Yo tengo una pregunta. No sé si es con esto. Ok. En estas dos oraciones, your house o their car, tienen el mismo uso prácticamente en estas oraciones. No sé si hay algún ejemplo donde okay. se pueda ver. En realidad, es como que usted, vaya, le voy a poner una diferencia.
supongamos que usted, okay, y un grupo de personas más estén viviendo ahí en su casa, ahí en su casa con usted ahorita. Y yo le digo a usted, Carlos, your house is small, pero hago referencia a todos los que están en la casa. Su casa es pequeña. ¿La casa de quién? De ustedes. De ustedes, ¿ok? Es pequeña. Se lo estoy diciendo directamente. Exactamente, exactamente. Ahora bien, con el uso de their, supongamos que usted tiene un grupo de amigos, ¿ok? Están alejados, sus compañeros de trabajo, por así decirlo. Supongamos que sus compañeros de trabajo tienen un carro, ¿ok? Con el cual ellos andan para su trabajo y para sus casas, pero solo es uno para tres personas, digamos. Ok, ahora bien, y yo le digo a usted, their car is slow. El carro de ellos es lento. So, ahí ya no lo incluyo a usted, sino a ese grupo de personas. Ok, que a pesar que usted las conozca, no lo estoy incluyendo a usted. En cambio, en el your, ahí va usted incluido. Ok. Thank you. All right. You're welcome. ¿Alguna otra duda? Any other question? Okay, cool. Si no tenemos ninguna otra duda, what are we going to do with this information? Look. Quiero que con sus propias palabras me escriban una oración utilizando my, una utilizando your, una utilizando his, her, okay? It's our, your, and their, con sus propios ejemplos. Ejemplo de ello, with my. Utilicemos algún utensilio que tengamos ahí a la mano, okay? Por ejemplo, my computer. That would be my example, okay? My computer. My cell phone, my television, my house, okay? And your. Podemos utilizar, okay, cualquier otro. But the idea is, la idea es que quiero una oración por cada una de ellas. Les voy a dar, let me see, 1, 2, 3, 4. I'm gonna give you 4 minutes. Les voy a dar 4 minutos para que la completemos. I think you're gonna finish before 4 minutes. Creo que vamos a tardarnos menos, but I'm gonna give you that just for you to finish. Let's do it. Si tienen alguna duda en cuanto a vocabulario or something, let me know, please. Me lo hacen saber. Okay, let's write down one sentence per each. And let me know when you finish. Okay, where do we go in here? So let's remember, if you have any question, any doubt, just let me know. And I can help you out. Dania, are you there? Ah, okay, ahí está.
I finished. Okay, thank you, Juan. All right, Juan, mientras los demás terminan, ¿puede leerme las que tienen, por favor? Okay. My dog is black. Okay. Your girl is great. His wife is ginger. Her skirt is blue. Very good. It's born yesterday. Our world is cool. Your car is yellow. The school is big. Okay, very good. Thank you, Juan. Yeah, that's right. Somebody else that has already finished? Finished. Okay, Juan, read yours. Okay. My cell phone is blue. Your chair is small. His name is Oscar. Very good. And her car is red. Its cat is black. Okay. And our TV is big. And your work is nice. Okay, very good. And they are the best friend. Okay, can you repeat that one? They are the best friends. En este caso, aquí no sería así, porque allí estaríamos obligando a utilizar el pronombre. They are. Ellos okay. son. Ellos son. Okay. Give me. Sería mejor. Me look. Ahí lo único que tendría que hacer es, por ejemplo, si usted dice, they are their best friend. Ahí sí sería. Como ellos son sus mejores amigos. ¿De quién? De otro grupo de personas. Ahí sí estaría bien la oración. They are their best friend. O si no, pues puede modificarla a otra. Porque sí, así okay. como la tiene, tendría que ser un pronombre. Ok, ok. Ok. There you go. Does somebody else that has already finished? Finish. Ok, Silvia, read yours. My pencil is blue. Your book is small. His work is near. Her hair is black. Okay. Its car is red. Our teacher is good. Your table is small. Their television is large. Ah, okay, very good. Very nice, Silvia. Excellent. Let's see somebody else that has already finished. Giovanni, ¿cómo vamos? So. Why so, man? Okay. Let me know when you finish. Ready. Are you ready? Okay. Read yours then. My car is red. Okay. Your TV is very big. Okay. His pants is black. Her father is sick. Okay. It's very small. Our house is small. Your last name is Ramirez. The profession is doctor. Okay. Con la antepenúltima estoy así como que your last name is Ramirez. Last name. Pero en ese caso ahí es significa que varias personas tienen el mismo apellido, right? Porque ahí haríamos referencia a varias personas. Yes. Para decir ustedes. Yes. Okay. Your last name
Our family. Ajá. Okay. Okay, let's see. Who else has already finished? I finished. Okay, Carlos. Finished. Okay, Walter. There you go. So first Carlos and then Walter. Okay. I finished. Okay. Great. Okay. My motorcycle is cool. Very good. Your work is complicated. His car is new. Okay. Her hair is beautiful. Its car is old. Our TV is bigger. Your garden is well cared for. Their bed is small. Small. Ah, okay. Walter. Read yours, mister. My cell phone is old. Okay. Your television is new. Very nice. His shoes is black. Okay. Her eyes is brown. Her eyes, okay. Its cup is big. All right. Its cup is big. Okay. Their houses are big. Their houses are big. Okay. Very good. Thank you, mister. All right. Who else has already finished? Marlon. Okay, teacher. My new occupation. Your t-shirt is red. Okay. His pet is chubby. Her shoes are new. Its wallet is small. Our money is enough. Your mom is in Santa Ana and their company. Ah, okay, very good. Thank you, mister. Who else has already? Miguel, do you finish? Right. Okay. My mouse is wireless. Your tablet is old and slow. His dog is black. Her cat is 1 year. Its coach is new. Our cat is sleepy. Your hotel is big. Their truck is new. Okay, very good. Thank you, Miguel. Alexander, did you finish? No. Okay, let's finish. Dania, how about you? No las completé todas, pero por lo menos le voy a decir las que completé. Ah, okay. My name is Ipo. Your dress is beautiful. Is you is really crazy. Okay. Here is to go. La de it no la pude hacer. Y la otra es all be here be ayer. Your twist is smart. No sé si pronuncie bien. La de it no logré hacerlo. Okay, la de it podría ser an example, okay? My cell phone is an Android, okay? Its color, y ahí ya podremos utilizar el it. Its color is black. Its color is blue. It's like something, okay? Okay. I will be like that. Okay, cool. Juan Carlos Palacios, how about you, mister? You finished? Yes. Okay. My pen is red. Your shirt is Freddy. His book is interesting. Her voice is soft.
Mm-hmm. Its hair is beautiful. Our, ¿me puede repetir cómo se pronuncia ours? Our. Ours. Our cars is fat. Your cell phone is quick. Their house is hot. Okay, very good. Thank you. Eric, do you finish? Sí. Okay. My home is big. Your TV is very nice. His fresh is very tasty. Her tablet is very smart. His table clock is great. Our time is up. Their shirt is black. Ah, okay. Your shirt is black, okay. Very good. Thank you, Eric. Let's see who else. Omar. Okay. My jacket is new. Okay, very good. Your cat is a white. Is white, okay. His mother is funny. Is funny, okay. Her brother is young. I can use bike. It's bike is all. Okay, yeah, you can do it. Okay, our dog is how do you say Aragon, for example? Lazy. Excuse me? Lazy. Lazy, okay. Our dog is lazy. Lazy, lazy. Lazy, lazy, okay. Uh-huh. Lazy, okay. Our dog is lazy. Okay. Our garden is small. Okay, our garden is small. Their house is big. Okay, their house is big. Okay, very good. Thank you, Mark. Okay. Kevin, do you finish? Yes. Okay, do it. My television. Your pencil is a black. His brother is small. Her cat is fat. His car is new. Uh-huh. Your colony is fat. Their motorcycle is fat. Your computer, your car is small. Okay. All right, very good. Let's see who's missing. Suleyma. Okay, my cell phone is nice. Your pencil is black. His colleague is red. Her gut is smart. My house is color red. Uh-huh. Our class is participe. Okay. Your car is smart. The bus is smart. Their bus? Yes. Ah, okay. Okay. Juan Osmel, did you participate already? Are you there? Ready? I'm the third. Okay. You're right, you're right. Ya participó, ¿cierto? Sí, fue el primero. Ah, okay, okay, cool. Nancy?
Hola. Okay. La primera. My pencil is color blue. Your, no sé cómo se pronuncia mesa, pero table? Your table. Your table is square. 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 Ajá. Square. Square. His voice is a contrabass. Okay. Here is an actor. La esta, bueno, no sé si es, it is cámara. Pero una cámara. Antes, una antes. Dijo, he's la de, an, la de he. No, here. Her. Sería de ella, ajá, her is an actor. Bueno, ahí, sería actriz ahí, en este caso. Ajá, ahí en ese caso, obligatoriamente, así como lo tiene, tendríamos que utilizar she is, y sería actress. Pero en este caso, para poderla usar como un adjetivo posesivo, sería de esta manera. Look. Her profession is actress. Like this. Así sí la puede utilizar. Her profession is actress. Ah, okay. Ahí se la puede utilizar. Okay. Como su profesión es actriz. Mm-hmm. Profession is actress. Okay. Okay. De ahí it is bueno, sería a camera. Bueno, cámara, esto es una cámara. It is a camera. Ajá. Cámara. Our house is pretty. Ahí lo que le puede agregar a lo de la cámara, vaya, it is a camera. Mm-hmm. It's, por ejemplo, it's shaped as a square. Agréguele esto. Look. Okay. It's shaped as square. Su forma es cuadrada. Ahí sí ya estamos haciendo referencia al it de manera como lo necesitamos, porque así como lo tiene it is, ahí no estamos utilizando el possessive adjective. Ah, ok. Bueno. Ok. Cool. Vale. Y con lo otro, bueno, puse old. House is pretty. Okay. Our house is pretty. 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 Ajá. Esa es la última. Okay. Y la otra sí no sabía cómo, o sea, qué poner. Sería there. There. Ah, ahí puede ser. Eso sí me faltó. Ajá. Okay, podría ser como their classes are excellent, like sus clases son excelentes, like de ellos. Oh. Their classes are excellent. Okay. Okay. Cool. Who's missing? Me faltó alguien aparte de Nancy, or everybody has already participated. I think has. Faltó yo, teacher. Ah, okay. Cool. Do it. My dog is white. Okay. Your dress is wonderful. Very good. His company is awesome. Nice. Her husband is American. Ah, okay. Its Hammer. Table is brown. Okay. Our country is small. All right. Your sons are very happy. Okay. Their workers are very badly. Okay. Badly. All the time. Okay, cool. Very good. So basically, good. Vamos a ver, what time is it? Okay, it's basically time. Cool. Hasta ahora, ¿tenemos alguna pregunta en relación a los possessive adjectives? ¿Algo que todavía no esté muy claro? Or everything is going good up to now? ¿O hasta ahora todos tenemos claro? Before we go. Antes de irnos. So, everything is okay? Yeah.
Espero que todo esté claro como el agua, no como la horchata. Ok. All right. Sí. Lo vamos a descubrir en el examen de la otra semana. Remember, el próximo viernes, de mañana en 7 días, vamos a tener nuestro primer midterm. Nuestro primer examen, el cual nos va a medir a ver qué tal vamos durante este proceso. Ok, cool. Espero que vayamos de la mano con las tareas, ok. So if everybody's going good with the homework, it's gonna be great. Let's see. Walter, no sé si pudo solventar el problemita. They call. Teacher, fíjese que ahora intenté hacer lo mismo, ¿va? Ajá. Y pude ver si cambiaba la contraseña para poder entrar de nuevo a la plataforma. A la plataforma de online inglescorporativo.net y cambié la contraseña, pero aún así no pude entrar, no sé qué pasó. Creo que quizá la contraseña yo la escribo mal o no sé. Pero la cambié y la volví a escribir en el momento cuando lo actualicé, la actualicé y ahí siempre me da error. No sé qué será. Ok, cool. Entonces voy a pedir que mañana por la mañana le solventen eso, ¿ok? No sé si podría recibir mañana mañana una llamada. ¿Estaría disponible? Sí. Ok. Sí. Va, perfecto. Entonces voy a solicitar que le llamen mañana en la mañana para que pueda solventar eso, ¿ok? Porque sí es necesario para lo de las tareas. Ok, cool. Sí, gracias. Ok, you're welcome. There you go. So I'm gonna stop sharing. Give me a second. Very good. Okay, muy bien. Entonces voy a pasar asistencia and that's going to be everything for today. Para mañana nos va a quedar los possessive nouns, que es un tema bastante interesante también. Los nombres posesivos, we're going to finish that tomorrow. Y vamos a hacer una serie de ejercicios como modo de repaso también de toda la semana lo que hemos estado viendo, like tomorrow. Ok, Carla Lisette. Ok, no se pudo conectar. Carlos Eduardo. Present. Thank you. Carlos Gualberto. Present. Ok, thank you. Dalila Abigail. Okay, no here. Oh, Dania Rebeca. Present. Thank you. Eric Jonathan. Present. Okay, thank you, Mr. Georgina Paola. Okay, no here. Giovanni Alexander. Present. Thank you. Alexander Ramirez. Present. Thank you. Juan Carlos Palacios. Present. Thank you. Juan Carlos Peña. Present. All right, thank you, Mr. Juan Osmel. Present. Okay, thank you. Kevin Antonio. Present. Okay, thank you. Marlon Alberto. Present. Okay, thank you. Miguel Ángel. Present. Okay, thank you. Nancy Yvette. Present. Thank you, Nancy. Omar Alfredo. Present. Thank you. Silvia Suleyma. Yes. Thank you. Suleyma Verónica. Present. All right, thank you. And Walter Daniel. Present. Okay, cool. Just give me a second. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. So today, okay, en vista de que Dalila no está, let me see, I'm gonna say, Dania, ahora le van a tocar sus 10 minutos de feedback. ¿Podría quedarse después de clase? Okay. Okay, thank you. Muy bien, ¿tienen alguna pregunta antes de irnos, people? Quería hacer una pregunta, teacher. Ajá, tell me.
en la plataforma aparece que dice que somos como, estamos tomando el curso como asistente y como que no tenemos derecho a un certificado. ¿Really? Algo así, así lo leí. A mí me dijeron de que los diplomas los iban a enviar a nuestro trabajo. Ajá, pero no sé por qué en la plataforma aparece ahí que estamos tomando el curso como asistente, o no sé por qué. ¿Por qué aparece eso? ¿A los demás, no lo entiendo. ¿A los demás les aparece eso? Sí, igual a mí, a mí me aparece. También. Ok, so Juan Carlos Palacios, Silvia Zuleima y Carlos Gualberto. ¿Alguien más? Ok, permítanme, antes de irnos entonces vamos a revisar eso. Porque no debería de aparecer, no les debería de aparecer así. Let me see, vamos a ver qué es, a dónde, en qué parte es la que ustedes han visto eso. Let me see, no, pero ahí sería como oyentes, pero así ustedes sí no están como oyentes, ustedes están inscritos. Look, ¿en qué parte es la que les aparece a ustedes esa opción? Mister? Carlos Gualberto, ¿podría guiarme a dónde le aparece esa opción a usted? Sí, en la parte donde está, por donde dice instructor, por esa parte aparece. Pero yo veo que en su pantalla no le aparece nada de eso. Ok, en esta parte, acá, por acá, ajá, le aparece parte, sí, más a la derecha me aparece esa parte de mí. Okay, o sea, los demás compañeros. A mí me aparece, creo que cuando me meto en progreso. En progreso, ok. ¿Quién me saca? Let's see what's going on in here. Solo vamos a checar eso. Le puedo leer lo que me aparece a mí, teacher. Ok. Dice, su inscripción ruta de asistente. Usted está inscrito en el curso como asistente. Este modo de tomar el curso no incluye obtención de un certificado. Y aparece una gráfica. Ajá, tal y como la tengo ahorita, acá. Sí. Ok. A mí también me parece, sí. All right, listen up. Entonces, no problem, ok. No le presten atención a ello. Igual lo voy a comunicar con las personas ahí, pero ustedes están inscritos acá, ¿ok? Así que no se preocupen, que el certificado y todo lo van a obtener, ¿ok? So don't worry about that. Sí, teacher, gracias. Ok. Gracias. Ok, muy bien. Entonces, let me see. Perfect. Entonces, si no hay más, nos vemos mañana en nuestra última sesión de la semana, ¿ok? Have a wonderful night. Thank you. Bye. Okay. Bye. Good night. Okay. Good night. Good night. Good night. Okay. Good night, teacher. Good night. Good night. Good night. Bye bye. All right, I'm going to start with you, Dania. There you go. Dania, by the way, you were the one who texted me last day, right? Como, perdón. Okay. Gracias, entiendo mucho. Me cuesta bastante. Okay, no problem. Bien. ¿No tiene hermanas usted? Es que me pareció que en el módulo anterior había alguien bien parecido a usted. Tengo hermanas, pero no creo. Ok. No creo. Ok, Dania, son las 10:09, vamos a tener 10 minutos para poder aclarar cualquier duda que usted tenga sobre las clases que hemos venido dando. Entonces, ya sea dudas en cuanto a pronunciación, en cuanto a estructura, we are here those 10 minutes, okay, que los vamos a utilizar como usted guste.
So I come and ask you, do you have any, I don't know, doubt sobre la clase de ahora, la clase de lunes, martes, miércoles? Lo que me cuesta bastante es pronunciar, pero me gustaría que me ayude con lo último que acabamos de ver. ¿Cómo crear oraciones? Ok, perfecto. Bien, recordemos que los possessive adjectives simplemente nos sirven para describir pertenencias, ¿ok? Y también nos sirven para mostrar una relación, ¿ok? Relación, ¿en qué aspecto de relación? Por ejemplo, en nuestra familia, nosotros decimos my father, my mother, ¿ok? Entonces ahí no estamos demostrando pertenencia, porque, o sea, aunque sea nuestra familia, no nos pertenece, por así decirlo, sino que estamos demostrando una relación ahí. Entonces, generalmente lo que hacemos es colocar cada uno de los adjectives y el vocabulario que vamos a relacionar, el cual estamos hablando ya sea de una pertenencia o de una relación. En este caso, si yo digo my computer, estoy denotando ahí, se lo estoy enviando al chat, en las pequeñas oraciones. My computer, en ese caso ahí estoy denotando que, o básicamente estoy describiendo una pertenencia, algo que a mí me pertenece. Si vamos a hacer una descripción de esa computadora, yo puedo decir, my computer is black. Mi computadora es negra, por así decirlo. Okay, entonces ahí estamos haciendo una descripción de la computadora y estoy diciendo que la computadora es o me pertenece a mí. Okay. Bien, ahora utilizando your. Your es para cuando estamos hablando con otra persona y hacemos referencia a una pertenencia de esa persona. Por ejemplo, your notebook is big. Supongamos que usted me muestra su cuaderno y veo que es grande. Entonces yo le digo, your notebook, Dania, is big. Su cuaderno es grande. Entonces ahí estoy haciendo referencia o estoy describiendo que una pertenencia suya, en este caso sería su cuaderno. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta acá? ¿O hay algo que...? Está bien. ¿Vamos bien? Sí. Ok, perfecto. Bien. Ahora con his. ¿Cuándo utilizamos his? Decíamos, Dania. Vamos a ver si lo recuerda. A él, o por ejemplo. Ah, ok, very good. Sí, utilizamos his cuando nos referimos a una pertenencia de un hombre, ok. Supongamos que usted tiene un hermano y estamos hablando de su hermano. Yo sería primera persona, usted sería segunda persona, su hermano sería la tercera persona. Y yo le digo, por ejemplo, no sé, ahí ya sería, his shirt is green. His shirt is green. ¿La camisa de quién? La camisa de su hermano, ¿ok? His shirt is green. Su camisa es verde. ¿Okay? Entonces ahí ya estamos describiendo la pertenencia de un hombre. En este caso sería su hermano. O, por ejemplo, si su hermano tiene un carro, yo diría his car is a Toyota. Look, his car is a Toyota, ¿ok? Su carro, ¿carro de quién? El carro de él. Su carro es un Toyota. Entonces ahí estamos describiendo la persona, la pertenencia de un hombre, ¿ok? Bien, eso es perteneciente a his, un hombre. Ahora, her. Her es cuando hacemos referencia a las pertenencias, ¿ok? De una mujer, ¿ok? De una mujer.
Supongamos usted tiene una amiga y su amiga anda un vestido largo. Y, okay, y yo le digo, her dress is long. Look, her dress is long. Su vestido es largo. ¿El vestido de quién? El vestido de su amiga. Okay. Her dress is long. Okay. En ese caso ya estamos describiendo la pertenencia de quién. De una mujer. Okay. Let's talk about her person. Let me see. Her boyfriend is taller than, okay, lo vamos a hacer así, tall. Vamos a hacer un tanto más sencillo. Bien, acá, ¿qué estamos haciendo? Look, acá no estamos describiendo una pertenencia, estamos describiendo una relación, ¿ok? ¿Una relación de qué? Okay, una relación entre ella y su novio. Aquí el novio no es pertenencia, sino que ahí estamos denotando relación. Okay. Es pertenencia cuando estamos diciendo, por ejemplo, her dress, su vestido. Ahí sí, es un objeto que le pertenece a ella. Okay. Aquí, cuando decimos boyfriend, estamos denotando relación, no pertenencia. Okay. Entonces acá decimos, her boyfriend is tall. Su novio es alto. ¿El novio de quién? El novio de su amiga, en este caso, okay, de una mujer. Okay. Her boyfriend is tall. Ahí estamos describiéndolo a él, ¿ok? Muy bien. No sé si vamos bien hasta acá con el uso de las terceras personas. Sí. Oh. Ok, cool. Ahora con it. Good, with it. Esta es la que más me cuesta. Ah, ok. Con it, ¿qué es lo que podemos hacer? Vaya, generalmente primero tenemos que saber de quién estamos hablando. ¿Ok? ¿De quién? ¿Cómo así? Por ejemplo, look. Here. Supongamos que estamos hablando de la pertenencia de su amiga. Supongamos que su amiga tiene un carro. ¿Ok? Y yo le digo, her car is beautiful. Okay. Look at that. Her car is beautiful. Like, su carro es bonito. ¿El carro de quién? El carro de su amiga. Y yo digo, its color is black. Su color es negro. Ok, o es negro. En este caso, si ve, después de saber de qué estamos hablando, que en este caso, ¿de qué estamos hablando? Del carro. Muy bien, entonces luego tenemos its color is black, su color es negro. Entonces el its, ahí es donde hace referencia ya a un objeto al que estamos hablando. En este caso, entonces estamos describiendo el color del carro. ¿Ok? Entonces el color sería la pertenencia. ¿De qué? Del carro. No sé si vamos comprendiendo. Dania. Entonces, vaya, es que yo me confundo. Sería el it, estaría siendo, no sería el carro, sino que el color del carro. Exactamente, es como la pertenencia. La descripción. O la descripción de ese objeto. Exactamente. Ah, exactamente. Okay. Entonces, ahí, por ejemplo, seríamos another one. Vamos a utilizar otra. Their house. Their houses are small. Okay, let me see. The house is small. Teníamos esta oración. Look. Their house is small. Su casa es pequeña. Okay. It's. Let me see. Its door is old. Look at this. Okay.
Su casa es pequeña, la casa de ellos. Okay. Its door is old. Su puerta es vieja. ¿La puerta de qué? La puerta de la casa. Ok. Y ahí en ese caso, ¿qué estamos describiendo? Estamos describiendo la puerta de la casa. Entonces, el it's hace referencia a la casa. Ok. Ahí estamos haciendo referencia a la casa. Ok. Que estamos describiendo parte de un objeto. Ok. El objeto por completo sería la casa. Ok. Y lo que estamos describiendo es la puerta específicamente. Ok. No sé si vamos comprendiendo. Ok. Ah, muy bien. Bien. Good. Luego tenemos our. Okay. Our, recordemos que es para decir nuestro o nuestra. Ok. Eso significa nuestro o nuestra. Our TV is smart. So you see? Nuestro televisor es smart. En ese caso ya estamos diciendo, estamos describiendo una pertenencia que es, valga la redundancia, nos pertenece a todos, incluyéndome. Okay. Hugo, ahora utilizando your, este your es para decir ustedes, su de ustedes, para denotar una pertenencia de, por así decirlo, varias personas. Your, let's see, your computers are, let's see, are excellent. Are excellent. Let me see. Like this. Your computers are excellent. Sus computadoras son excelentes. Supongamos que usted tiene varias personas con usted ahorita y todas tienen una computadora. Y yo les digo, ah, your computers are excellent. Sus computadoras son excelentes. Entonces, la estoy incluyendo a usted y a las personas que están con usted. ¿Ok? Para decir su de ustedes. ¿Ok? ¿Vamos comprendiendo? Sí. Ok, perfecto. Yo tengo una pequeña duda. Ajá. Vaya. La diferencia entre you y your con R. Ajá. Yo te he entendido que you es ustedes o nosotros, ¿verdad? Pero también estudiando, también vi que cubre tú, ustedes o usted. Ok, vaya, por ejemplo, si yo le digo you are my student, yo le estoy diciendo acá, tú eres mi estudiante o usted es mi estudiante, como usted lo quiera ver ahí, ok. En inglés no es como en el español, que yo le puedo decir, ah, tú eres mi estudiante, usted es mi estudiante. En inglés solo es you are my student y ese es lo único que hay, ok. Entonces tenemos dos maneras, you para decir tú o usted, your es para denotar ya posesión, entonces ya es su, pero de algo que usted le pertenece. Por ejemplo, your computer, tu computadora, your television, su televisor. Okay, entonces es tú de algo que le pertenece o su de algo que le pertenece, de acuerdo a como en español, si usted lo quiere llamar como usted o tú, whatever, ok. Yo le digo, your television, su televisor, your television, tu televisor. ¿Ok? Esa es la diferencia entre ellos dos. Uno la describe a usted, ¿ok? Como por ejemplo, you are my student, ¿ok? O tú eres mi estudiante o usted es mi estudiante. Y el otro es, your television is old, tu televisor es viejo o tu televisor es viejo. That's the difference. Okay. Y recordemos que el you es para decir usted o tú o ustedes.
¿ok? Ustedes. There you go. Bien. ¿Alguna otra duda que podamos tener? No, yo creo que no. Solo okay. Debo estudiar. Es que me cuesta bastante. Ah, ok. Sí, pero con la práctica poco a poco lo vamos a hacer. Mañana vamos a hacer varios ejercicios con relación a todos los temas que hemos estado viendo durante la semana. Y mañana vamos a terminar también, al principio vamos a hacer lo del uso de los possessive nouns, que es otro tema que vamos a cubrir, los nombres posesivos. Es bastante interesante también. Entonces mañana vamos a ver cómo terminamos ahí, ¿ok? Entonces, okay. Si no hay más preguntas, thank you for staying. Gracias por haberse quedado. Nos pasamos en los 10 minutos, but that was okay. And see you tomorrow then, okay? Have a wonderful night. Thank you. Okay, bye.